Estudié ingeniería industrial en la Politécnica hace ya 25 años y nunca escuché la palabra sostenibilidad. Nunca. Ahí se hablaba de eficiencia energética, se hablaba de reducción de costes, se hablaba de optimización de comportamientos humanos cuando se quería decir vamos a conducir mejor, vamos a ser más eficientes y vamos a utilizar menos combustible para hacer lo mismo. Y el CO2 no era un contaminante. Cuando yo estudiaba, el CO2 no era un contaminante. Se hablaba de otras cosas, se hablaba, bueno, pues de los gases de efecto invernadero, de los ácidos, de la lluvia ácida, si recordáis, pero el CO2 no era un contaminante. Y entonces lo que se estilaba y lo que era más, bueno, lo que estaba más de moda eran las centrales de cogeneración, las centrales de ciclos combinados, esas que hoy nos cuestan tanto dinero y tal, y la factura y demás, y las centrales nucleares, tanto que las centrales nucleares tenían su propia especialidad. Entonces, eso era lo que se estudiaba hace 25 años. Al mismo tiempo, y he dejado ahí en la esquinita, cómo iba evolucionando la normativa anticontaminación. Euro 1, ¿os acordáis? Data de 1993. Euro 2 del 97 y Euro 3 del año 2001. Entonces yo felizmente acabé la carrera y empecé a trabajar para General Electric. General Electric, que era una gran empresa en aquel momento, bueno, pues tenía su división Capital Solutions, Fleet Services, o sea, una empresa de renting. Y teníamos coches para nuestros clientes. Teníamos más o menos 23-24 mil coches y yo me encargaba de el mantenimiento y la atención al conductor al principio y después, en el 2008, del remarketing, esa suerte que tuve. En el 2006 entró Euro 4, pero si recordáis, uno de los grandes cambios que hubo en España es que se cambió el impuesto de matriculación y aquello fue un cambio brutal. Porque antes había dos impuestos de matriculación, dependiendo si diésel o gasolina, 1.6 o 2 litros, pues se pagaba una cosa u otra. Pero resulta que en aquel periodo, en el 2007, el 2008, empezó el nuevo impuesto de matriculación basado en las emisiones de CO2. Y en aquel momento, lo que se interpretaba de ese impuesto de matriculación, porque el CO2 seguía sin ser un contaminante, era que se iba a pagar impuestos por cuánto aire usaba cada coche. Es decir, en función del aire y del combustible utilizado, pues así pagarías impuestos. Pero era por el aire usado, no porque contaminase, ¿no? Bueno, lógicamente se optimizaron mucho las homologaciones de todos los vehículos y todos los fabricantes. Luego tuvimos años después investigaciones y el Dieselgate, pero bueno, de aquellos polvos estos lodos. Y el control de consumo de combustible, que era lo más animado de aquel momento. Todo el mundo quería saber cuánto gastaba su flota, cómo hacerla más eficiente y demás. Y empezaban a subir los precios. Y en el 2009, en plena crisis, me fui a Saab. Saab, que fue un spin-off de General Motors. Si os recordáis, en el 2009 pues decidieron ir vendiendo marcas y entre ellas Saab, la marca sueca, que sí que fue mi primer contacto con la sostenibilidad nórdica, vamos a decirlo. Ya había una línea de motores que era los Saab Biopower, que eran motores que estaban específicamente preparados para combustibles alternativos y que podían, por ejemplo, los motores de gasolina funcionar con un 95% de etanol. No sé si recordáis que pocos años después, cuando abrías el depósito de combustible de prácticamente cualquier coche, ya venía una indicación de, ojo, no utilizar combustibles alternativos. No utilizar biodiesel, no utilizar biogasolinas, bueno, fuimos dando bandazos, ¿no? Sí que es cierto que en Suecia los combustibles, por aquel entonces, ya eran muy, muy caros. Y entonces allí sí estaban haciendo verdaderos esfuerzos por ser un poco más sostenibles, ¿no? Y sobre todo que Saab ya tenía muchas iniciativas para hablar con sus proveedores y que sus proveedores tuviesen procesos sostenibles. O sea, lo que hablamos ya de la cadena de valor, de que el proveedor tiene que hacer las cosas como a mí me gustaría que las hiciesen para yo certificarla como proveedor. Y en ese caso, por ejemplo, los asientos, los salpicaderos y demás estaban hechos ya con material reciclado. Y después de Saab, que quebró en el 2011, me fui a Ford a llevar las ventas de los renting y en toda la región centro. Muy mal vendedor, por otro lado. En aquellos momentos había una verdadera carrera por el market share.
No sé si os acordáis que esto era empujar volumen y empujar volumen y empujar volumen, fuese como fuese, nadie se preocupaba de las emisiones, no ibas a visitar a algún cliente que dijese, oye, ¿y cómo bajamos esto? ¿Y este indicador? ¿Y este KPI? ¿Y esto de las emisiones de CO2? ¿Y cómo vamos a ser más sostenibles? No. Era empujar volumen y coste. Pero ya había marea de fondo. Este coche, que a ver si esto funciona, no sé si conocéis este coche, pero este coche es un Ford Focus 3 eléctrico. En el año 2002, Ford ya vendía en España, y os podéis encontrar en los portales de ocasión, ya vendía un Ford Focus eléctrico o electrificado, ¿vale? O sea que ya había cierto interés por los vehículos eléctricos. No, Ford no fue el primero, ni mucho menos, ya sabemos que había otros prototipos incluso que se vendieron, pero bueno, grandes fabricantes ya empezaban a moverse. Y como era tan mal vendedor, pues en 2012 me fui al grupo Lactalis. El grupo Lactalis, no sé si lo conocéis, es el mayor grupo de productos lácteos de todo el mundo, ¿no? Es un grupo industrial francés. Y como tal es coste, 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 coste. Pero sí que es cierto que allí empecé a vivir la experiencia en otros países y ver cómo otros países sí que tenían de verdad sistemas que hacían que los fleet managers se interesasen por la sostenibilidad, al menos por el CO2. Porque desde aquel entonces, desde incluso antes, en Francia había un impuesto que se pagaba, las empresas, no los renting, las empresas tenían que pagar un impuesto por las emisiones de CO2 de su flota, por cada coche, cada año. Y entonces eso sí que empezaba a empujar, de una manera que a mí no me gusta especialmente porque es poner impuestos, pero empezaba a empujar en cierto sentido la sostenibilidad. Después tuve la oportunidad de vivir en todos esos países, en Francia, en Croacia, en Italia, y llevar distintas flotas, pero por ejemplo cuando estuve en Croacia llevaba una flota de transporte internacional, la del grupo, que vendía también transporte a todos y que era europea, donde empezamos a darnos cuenta que había que tener mucho cuidado con lo que comprabas, porque por ejemplo cuando pasabas por Alemania, que todo el mundo dice no hay peajes en Alemania, sí hay peajes, lo que pasa que están un poquito encubiertos, lo pagan los camiones y lo pagan en función de su nivel de emisiones, pues en todos los cálculos de qué compro y qué no compro ya había que meter ese factor y qué camiones uso para pasar por allí y para hacer otro tipo de viajes, ¿no? Y como grupo no tenía una sensibilidad medioambiental especialmente desarrollada. Sí que es cierto que se intentaba en todos los residuos de las fábricas, todo el suero que queda después de desmontar la leche en sus componentes básicos y tal, ese suero, venderlo para granjas, para cerdo, todo se aprovechaba, todo. Pero lo que es sostenibilidad, todavía no estábamos en ese momento. Y recuerdo que ya en el 2015 salió Euro 6 y en el 2017 Euro 6D y el nuevo ciclo de emisiones, ¿no? El WLTP. Y en el 2018 cambié de sector, me quedé en Italia, que era el último país, y empecé a trabajar para Hertz, que es un alquilador de coches. Entonces, claro, Hertz en Italia, uno de los países con más turismo del mundo, ¿no? Pues había que comprar varias decenas de miles de coches cada año. El primer año, pues era todo fácil, porque el primer año los fabricantes querían empujar volumen, los rentacares querían comprar coches, se hacían negocios buenos, pero al año siguiente entró el café, el Cleaner Air for Europe. Y entonces los fabricantes ya no te vendían lo que tú querías. Los fabricantes te vendían lo que a ellos les interesaba. ¿Y qué es lo que les interesaba? Pues ese mix que les daba de comer a las redes de remarketing, es decir, la venta de ocasión de los vehículos usados dentro de su propia red, y además contribuía a sus targets medioambientales. Es decir, a través de los rentacares se matriculaban coches eléctricos, se matriculaban híbridos enchufables y se matriculaba prácticamente todo lo que realmente los clientes no estaban asumiendo. Y en ese momento ya empezaba a haber vehículos eléctricos de manera un poquito más general, ¿vale? Ya estaba el Zoe, ya estaba el Leaf, ya estaban los Mitsubishi, Peugeot, Citroën C0 y todos estos. Y además hubo un cambio de tendencia, porque esta foto pertenece al marketing que se hacía en el 2018. Que llegas a Roma y te encuentras allí que puedes alquilar dos Alfa Romeo Giulia cuatrifolio verde, 510 caballos, motor V10 derivado de la competición y, bueno, pues una juerga de coche. Y en el 2020 había cambiado por
puedes venir a la Costa Amalfitana y cogerte un Fiat 500 Piaggina, que es un coche de hace 60 años tranquilamente, que está completamente electrificado. ¿Por qué? Porque ya se sabía que el cliente, además, iba buscando cierta sostenibilidad. De todas formas, es curioso, porque el otro día en el Observatorio de la Movilidad hablaba un compañero de Rentacar de Europcar, creo, que decía que hay un 80% de clientes que ya cuando llegan al banco de Rentacar preguntan si hay vehículos eléctricos. Un 80%. O sea, eso es una barbaridad. De clientes que son leisure, ¿eh? O sea, clientes de turistas, no clientes de empresas, sino del segmento turistas, el 80% preguntan si hay vehículo eléctrico. Y ahora ya se responde normalmente que sí. Bueno, pues de esos, menos de un 10% coge un coche eléctrico. Tener en cuenta también que todo esto tiene muchas dificultades, porque si en España pensamos que es difícil cargar la batería de un vehículo eléctrico, y si cuando llegas al poste de carga, quien vaya, no sabes exactamente qué aplicación vas a tener que usar, si la vas a poder abrir y demás, pues imaginaos eso, hacerlo en francés o en italiano y con aplicaciones que no conoces, y pues es un poco arriesgado cuando sabes que llegas con tu tarjeta de crédito a la gasolinera, pagas y te vas. Y es una operación, voy a decir limpia, pero a lo mejor no es la mejor palabra. Bueno, esto fue Hertz. Y de ahí a Amazon. En plena pandemia, resulta que Hertz llega a la... Bueno, Chapter 11, bancarrota, tal, la pandemia y el turismo, pues no se llevaron bien, lógicamente, y Amazon, en cambio, explota y quiere desplegar una red de entregas de última milla en toda Europa. Entonces empezamos en el año 2020 con 800 coches aproximadamente en UK y acabamos en el año 2021 con más de 10.000 coches en 5 países. En todo ese despliegue se hacía un análisis de si esa ruta de entregas se podía electrificar. Y si se podía electrificar, la furgoneta era una Ipito o una Sprinter. O sea, siempre eléctricas. ¿Vale? Y llegamos a que el 20% del despliegue en toda Europa, esas furgonetas que veis por Madrid y por Barcelona y por todas las ciudades rotuladas de Amazon, excepto en España. ¿Y por qué excepto en España? Pues porque tenemos la tarjeta de transporte, que es otra especificidad ibérica, que es que si el vehículo pesa más de 2 toneladas y tienes que llevar cosas que no son tuyas, pues entonces tienes que pagar por una licencia. Claro, un vehículo eléctrico de transporte, pues es difícil que solo en vacío pese menos de 2.000 kilos. Con lo cual en España, salvo en un despliegue experimental que se hizo en Sevilla, no se pudo implementar el vehículo eléctrico. Pero en el resto de Europa sí, y además se potenció y además se facilitó y además hubo cierto movimiento tectónico dentro de la masa de conductores que hacía que unos se contaminasen a otros, entre comillas, y quisiesen pasarse a vehículos eléctricos porque acababan diciendo que eran más cómodos y más fáciles de conducir. Claro, es el ejemplo ideal, porque tened en cuenta que tú aparcas el coche por la noche en el centro logístico, lo pones a cargar la furgoneta y mientras la van cargando con los paquetitos ordenados por la noche, pues se va cargando y luego cuando llegas por la mañana desenchufas y te vas. Claro, ahí es todo muy fácil, ¿no? Pero lo más importante de Amazon era que todo estaba dedicado a la sostenibilidad. No había barreras con el precio. Ya no se pensaba, es que este cuesta 600 y este 800. No. Tienen una conciencia y una manera de medir todas las emisiones y una manera de, en sus informes de resultados trimestrales, decir cuáles han sido las emisiones, cuáles han sido las acciones que han tomado, qué resultado han tenido y demás, que era lo que justificaba todos los extracostes en sostenibilidad. Y digo extracostes porque es que cuesta dinero. Es que esto no es algo que, sí, no, es que ya hemos llegado a la paridad, tal. Bueno, pues a veces sí, porque a veces sí, y otras veces un poco menos, ¿no? Y en el 2021 vengo a Philip Morris. Y ahora os cuento un poco Philip Morris. Tengo solo una slide de cómo funciona la automoción ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho hasta ahora, excepto en un par de cosas, ¿no? El primero es que evidentemente estamos en un escenario de muy alta inflación
y esto, cada uno tiene sus ideas, pero esto no va a ser una cosa que se solucione ni pasado mañana ni después del verano. Sí que es cierto que los gobiernos están intentando acelerar la electrificación, entendiendo por electrificación todo lo que no sea quemar combustible. Es decir, electrificación también es la pila de hidrógeno, ¿vale? Hay que tener, y seguramente para el transporte industrial puede ser que estemos más cerca de la pila de hidrógeno que en las baterías, ya veremos. Y bueno, precios del barril de petróleo de $140 sostenidos que ya habíamos visto hace 10 años. O sea, esto no es una novedad. Los proveedores, bueno, escasez de materias primas, precios de semiconductores disparados, los fabricantes vendiendo todo lo que tienen. Yo no sé, alguien creo que ha dicho antes que había concesionarios que no vendían lo que tenían. Decidme quién. Porque ahora mismo, el otro día, estaba atendiendo una reunión con un fabricante y decía, no, es que hemos subido la cuota de mercado hasta 7,6. Vale. ¿Y por qué no la habéis subido más? Porque no teníamos más que vender. ¿Y por qué los otros os han dejado subir hasta ahí? Porque ellos también lo tenían vendido todo. El año pasado las cuotas de mercado prácticamente toda Europa fueron equivalentes a la producción. No hay nadie que se hubiese quedado con stocks. Nadie. Y esto funciona así. Pero lo que sí es cierto es que los fabricantes están todos en récord de resultados. Todos, sin excepción. Están entregando un 160% de rentabilidad. Su capitalización bursátil es prácticamente el doble que un año antes de la pandemia. Y todo esto con todas las inversiones que están haciendo para electrificarse relativamente rápido. Fusiones y adquisiciones. Creo que esta tarde hablan por aquí alguna compañía que ha sido comprada por Stellantis o por Renault. Tenemos fabricantes que están comprando rentacares comprando empresas de renting comprando otros renting. Todo el mundo revuelto porque se sabe que este sector empieza a tener fronteras que están muy difuminadas. Ya realmente no se sabe dónde empieza un renting y empieza un rentacar. ¿Dónde acaba un rentacar y empieza un car sharing? ¿Dónde? Y los rentacares van sacando sus servicios de car sharing también, ¿no? Y los fabricantes sacan su rentacar y con su rentacar sus servicios de remarketing. O sea, todo junto. Y bueno, los tiempos de entrega normalmente largos, inestabilidad de precios y fabricantes que, como todos sabéis, van priorizando las ventas que más dinero les dejan. Que es lo que están, bueno, ahora mismo están descubriendo o experimentando que se podía hacer mucho más dinero vendiendo caro que vendiendo mucho. Y eso es una cosa que tenemos que ver si se va a corregir en el futuro, si el mercado lo corrige o si ha venido para quedarse. Pero hablando con departamentos de compras, lo que dicen, y espero no creérmelo, lo que dicen es que nos tenemos que acostumbrar a la escasez. A partir de aquí nos tenemos que acostumbrar a que ya no va a haber todo el volumen que se quería de prácticamente nada. Incluido todo lo que corresponde a la automoción. Los clientes. Yo ahora os cuento un poco la flota que manejo yo, pero los clientes empiezan a pedir otras cosas. Y yo siento discrepar con muchos, pero no piden automatización de la conducción. A mí mis clientes no me piden un autopilot, ni me piden un nivel de asistencia a la conducción de nivel 4. O por lo menos no todavía, y desde luego no fuera de Europa. Pero también es que hay que tener en cuenta que la adopción de los trabajos, de los sistemas de trabajo híbridos y remotos, hace que el coche de compañía sea mucho menos interesante. Porque ya, a lo mejor una pareja, ¿para qué quiere dos coches? A lo mejor tienes uno y te ahorras una plaza de parking, y te ahorras los impuestos, y te ahorras todo ese tiempo de ir y volver al trabajo todos los días. Nosotros en nuestra compañía empezamos a ver que dependiendo de lo que ofrezcas, los empleados empiezan a preferir que les pagues y les compenses por no tener coche ni plaza de aparcamiento. También es, y eso es un movimiento que está sucediendo. Bueno, y diversidad de interés por las alternativas electrificadas, ¿no? Desde híbridos enchufables, eléctricos de batería y eléctricos de pila de combustible. Y ya, para terminar esta parte de, antes de Philip Morris, la transformación hacia servicios de movilidad, o sea, realmente sí se ve que hay una parte de los clientes que ya no están interesados en tener exactamente su propio coche, no obstante hay otra parte que sí que siguen muy interesados en tener su propio coche.
El car allowance, que es lo que ya hemos hablado, gente que ya no quiere coche, prefiere dinero y ya se buscarán ellos una bici, un camión, un V8 o lo que quieras. Y el futuro incierto entre las baterías y los vehículos electrificados de pila de combustible. El otro día, lo voy a decir, yo no estoy de acuerdo, pero el otro día me decía un fabricante que las baterías son los plásticos de nuestro siglo. Bueno, ya veremos. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que no valen para todo. No es la solución de que sirve para todo. Y llegamos a Philip Morris. Bueno, para el que no lo conozca, Philip Morris es la tabacalera más grande del mundo. Somos los dueños de marcas como Marlboro y otras 6 que pertenecen a los 15, al top 15 de marcas. Tenemos 150 millones de clientes en 180 mercados, a los que servimos desde 39 fábricas. Somos más de 70.000 empleados. Y tenemos un CEO que hace ya, bueno, tenemos un CEO que no es el CEO que dijo hace 2 años, pero que sigue manteniendo, que si no fumas, no empieces. Si fumas, déjalo. Y si no puedes dejarlo, si verdaderamente no puedes dejarlo, pásate a alternativas que son mucho menos dañinas para el cuerpo humano y para el ambiente. Y por eso la charla se llama Delivering a Smoke-Free Future, o sea, entregando un futuro libre de humos. Philip Morris es una compañía que está sufriendo una transformación que es realmente cambiar todos los fundamentos de la compañía, porque en el 2030 dejamos de vender cigarros. Y no lo dejamos de hacer ahora, porque simplemente sería entregar el mercado a la competencia y no poder financiar toda la investigación de esos 1.000 ingenieros, ingenieros, científicos y técnicos que están trabajando en todo el portfolio de productos que son distintos a los cigarros. ¿Vale? Y a mayores, dentro del comité de dirección y el consejo de administración, sus retribuciones dependen de los resultados medioambientales de la compañía. Es una compañía que está absolutamente focalizada en el medio ambiente y en la sostenibilidad. Y de tanto es así que los directivos cobran más o menos en función de cuáles sean los resultados, que si los veis, están publicados, si los veis tenemos un glide path de aquí hasta el 2030 de lo que tenemos que hacer para ser completamente sostenibles, carbon neutral y demás. Tenemos 7 estrategias fundamentales, pero una de ellas es, y ya entramos en la parte de la flota, pero una de ellas es, lógicamente, la parte de RSC o ESG en inglés, ¿no? Perdona que hay algunas cosas que no están traducidas, pero bueno, me resultó así un poco más fácil. Y ya entrando en la flota, es que dentro de las estrategias fundamentales y de la responsabilidad social corporativa tenemos el cambio climático y tenemos los labor standards, la salud y la seguridad dentro del trabajo y la satisfacción de los empleados, que es lo más importante dentro de Philip Morris, ¿no? Y entrando ya en la flota, Claudia Adrardi, nuestra directora de sostenibilidad medioambiental, pues ya dijo en el último Integrated Report, que ha salido hace poco, que vamos a seguir acelerando nuestra transición hacia una flota que sea sostenible y que sea completamente electrificada. Entendiendo por electrificado todo lo que no es ni térmico ni mild hybrid. Eso no es sostenible. Y luego, si queréis, hay una pequeña sesión de Q&A si os parece interesante más tarde, pero es que hay países donde son más interesantes los híbridos que los eléctricos y al contrario, lógicamente. Vale. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos 22.000 coches a nivel mundial. ¿Vale? Coches o vehículos de entrega, que podemos decir de última milla. ¿Vale? Porque sí que es cierto que hay países donde hacemos nosotros nuestra propia distribución. 89 países, 380 millones de kilómetros al año y un modelo mixto de renting o leasing y propiedad. No nos asusta nada tener los coches en propiedad, donde sea. No hay ningún problema. Y de hecho las circunstancias de mercado están invitando a tener los coches en propiedad, porque los movimientos que vemos en los precios, los descuentos y los valores residuales indican que quizás estemos caminando muy cerca
del abismo, y que probablemente incluso en países donde hay una tradición de renting muy establecida, se pase a propiedad porque realmente no. Y la distribución por regiones, si veis, esta parte y esta parte son Asia, lo que nosotros llamamos APAC, ¿no? Y es el 46% de la flota, o sea que para que os hagáis la idea, que más de 10.000 vehículos de los que tenemos se encuentran en Asia. Cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, 10.000, también tenemos en Middle East, en África, 6%, en Europa del Este, 12%, en Europa el 22%, y en Latinoamérica y Canadá tenemos el 14%. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos de sostenibilidad de aquí a la Plaza de Colón y saliendo del M30. Es que hay países donde tenemos infraestructuras y redes eléctricas que que pierden la tensión 3 veces al día. Y la sostenibilidad también se basa en mejorar en esos países, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos cuando empezamos en 2021? Pues cambiamos todo el modelo de gestión de flota, ¿vale? Esto es un rollo de governance que, bueno, lo he puesto ahí por no poner una matriz de quién hace qué, cuándo y cuáles son las responsabilidades y demás. Pero bueno, lo que hicimos en el 2021 fue crear un centro de expertise en Madrid, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de este centro de expertise, que es, bueno, en el que yo lidero, pues ahí coordinamos todas las actividades de flota. Preparamos la estrategia para el año, para el lustro y para el futuro, y además coordinamos a los equipos de compras y a los equipos de Market and Fleet Safety para pedirles lo que tienen que hacer y diseñar los catálogos de vehículos que vamos a ofrecer en cada país. En cada país aprobamos un catálogo de vehículos y lo hacemos desde Madrid, ¿vale? Con las condiciones globales y locales, que es muy importante, y locales también. Pero a partir de aquí ya no vale cualquier coche, no vale el V8 para el señor, el director financiero de no sé qué país y tal. No, hay un catálogo y en función de tu seniority dentro de la compañía, pues tienes acceso a unos vehículos u otros. Y el otro día estaba en Cascais, en Lisboa, en el Fleet Congress de este año, y decía el que tiene la misma posición en Bayer, el que hace lo mismo que yo en Bayer, que ellos tienen una política de coches de compañía que es todo eléctricos. En algunos países es todo eléctricos, y lo que les dicen a los empleados es: este es el coche que te da Bayer, es un coche eléctrico. Si no te gusta, también tenemos para ti un patinete. Así de claro lo tienen, así de claro lo tienen algunos. Nosotros no llegamos hasta ahí porque, por ejemplo, en Europa solo tenemos eléctricos o híbridos enchufables que enchufamos y que utilizamos todos los días enchufados, y con los que estamos bajando de 2 litros a los 100. O sea, híbridos enchufables que sí utilizamos como híbridos enchufables y que sí nos funcionan para reducir las emisiones, y que realmente son un poco la vía por la que vamos discurriendo, dependiendo de la región, hacia tener un futuro mucho más sostenible. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente desarrollar las alianzas con los renting y los constructores, pero mucho más allá de Europa. Si es que Europa ya nos la conocemos, si es que Europa, y además ya te van marcando, Europa te va marcando por la vía de los impuestos lo que tienes que hacer, y si no lo haces, pues pagarás la multa correspondiente. Pero en el resto del mundo no es así, y hay que tener, bueno, hay que tener también cierta creatividad. Llegar a acuerdos globales que se puedan aplicar localmente, y esto es importante, que se puedan, no que obligues a aplicar globalmente, porque cuando obligas a aplicar globalmente se crean unas fricciones y muchas veces te saltas el knowledge local, que hay que valorar también. O sea, hay que valorar si lo que tú quieres imponer o lo que has conseguido globalmente es mejor que lo que tienes localmente. Y eso, a pesar de que pueda herir nuestro orgullo, no es siempre así. Hay veces que tienes fleet managers que son muy buenos en determinados sitios del mundo, que tienen acuerdos mucho mejores que lo que puedes conseguir tú. Pues ole. Formar y educar a los fleet managers es que es fundamental. Cuanta más formación, más educación, mejor hace su trabajo, como todos. Gestionar las expectativas de todos los actores involucrados. Muy político. O sea, el señor que ocupa el cargo de no sé qué internacional, de no sé cuántos, lo siento, pero ya no puede tener un Maserati. Y es lo que hay, ni un Cayenne, y es lo que hay. Y hay que gestionar las expectativas tanto de esas personas como de otras personas que hasta el momento tenían un coche, un 3 litros V6, y a partir de ahora pues tienen un híbrido enchufable o un híbrido solamente, porque dependiendo del país, pues los híbridos enchufables tampoco interesan, ¿no?
y desarrollar estándares de equipamiento, seguridad y emisiones de CO2. Tres focos, las tres S del inglés: seguridad, sostenibilidad y sostenibilidad. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos muy rápidos y os prometo que estamos ya muy cerca del café. Seguridad. Hemos hecho un documento donde cualquier coche que se compre dentro de Philip Morris o tiene una excepción muy, muy justificada o tiene que cumplir con estos requisitos mínimos. Y claro, quieren, joder, pues vaya trabajo, ¿no? Escribir aquí la carta de los Reyes Magos, lo que tienen que tener. Bueno, pues sí, lo hicimos y descubrimos que cuando lo implementamos había países en el mundo donde no había cinturones de seguridad. En las plazas traseras no se ponen cinturones de seguridad. O descubrimos que había países en el mundo donde no se venden vehículos con ABS. ¿Os acordáis del ABS, que es un equipamiento estándar en Europa desde los años 90? Bueno, pues en Indonesia, por ejemplo, no hay ninguna furgoneta de distribución que pueda llevar ABS. Y digo que pueda. Entonces, este logo, que seguramente pocos de vosotros conoceréis, pero es el de Daihatsu, que es una de las marcas del grupo Toyota que se vende sobre todo. Bueno, pues hablamos con ellos y después de bastante tiempo negociando conseguimos que nos hicieran una homologación especial para nosotros, con lo cual el pedido de 800 y pico furgonetas de distribución en Indonesia es que tenemos casi 5.000 vehículos. Entonces, 800 furgonetas que renovamos el año pasado tienen un type approval especial porque llevan ABS, porque ni siquiera estaba homologado para el mercado, ¿no? Entonces, la tontería de decir, oye, voy a poner en un papel todo lo que quiero y a partir de ahí lo aplico, te lleva a descubrir que tienes agujeros donde no pensabas que los tenías. Cinturones de seguridad traseros en Pakistán. Es que en Pakistán se utilizan coches para el transporte de personas porque no es el país más seguro del planeta. Y esas personas, como no es lo habitual, pues viajan sin cinturón de seguridad porque en Pakistán no es habitual tener cinturones de seguridad. Sostenibilidad. Pues un poco tirando por el mismo sitio, lo que hicimos fue, hicimos unos estándares que vamos cambiando cada año, con cuáles son las emisiones máximas que aceptamos en cada región, incluso las tecnologías que aceptamos, ¿no? Y esto está hecho lo suficientemente pequeño para que no se puedan leer los números, pero créeme que son, bueno, achuchan bastante. Y por ejemplo, hay países donde ya no se permiten, como veis, combustible engines y hybrids, ni siquiera híbridos ni tal, son directamente eléctricos o híbridos enchufables con placas solares y con cargadores en las oficinas y con cargadores en las casas de nuestros tal, y obligados a cargar. Y además se recorta la tarjeta de combustible, porque es que estamos invirtiendo en esto para no usar gasolina. Entonces, ya que lo ponemos, pues lo que tenemos que intentar es que se use, no que vuelvan los vehículos al centro de remarketing con los cargadores todavía malos, ¿vale? Que eso pasaba y todos sabemos que pasaba hace unos años, ¿no? Entonces, respecto a la sostenibilidad, pues bueno, vamos haciendo cosas. Esta es una foto de la flota de Canarias. Por ejemplo, la flota de Canarias ahora es 100% eléctrica. Ya no hay coches térmicos, es 100% eléctrica, tanto para la fuerza de ventas como para los directivos y tal. Pero no solo Canarias. Estamos haciendo lo mismo en Suiza, estamos haciendo lo mismo en Alemania. Y una fuerza de ventas en coche eléctrico, bueno, hay que tenerlo muy claro. Y sobre todo hay que tener una alianza muy fuerte con el equipo de dirección. Porque tenemos que ir todos a una. No es fácil que llegue uno y diga, no, los coches tienen que ser eléctricos. Y el director comercial diga, ya, pero es que yo tengo que hacer esta ruta y vender esto y no puedo estar parado este tiempo. Entonces, hace falta toda esa alineación que es de la que hablábamos antes y que hablamos ahora en un momentito, porque ya estoy terminando, de verdad. Coste. Bueno, pues no me quiero meter en demasiado detalle aquí, porque sí que es cierto que para decir si estamos ahorrando o no, que os confirmo que estamos ahorrando dinero, por dos razones. Pero claro, estamos ahorrando o no, tienes que hacerlo en comparación con lo que gastabas antes. Entonces, bueno, pues siempre hablas de lo que había antes y lo que hay ahora y tal, y es una comparación que... Pero sí que estamos ahorrando dinero por dos vías. La primera, porque hemos cambiado la política de coches de compañía y ahora mismo somos nosotros los que decimos qué se compra y ofrecemos un catálogo a cada país, negociado con cada país y adaptado a los gustos locales, pero sí que es cierto que estamos negociando compras un poco más grandes.
y ya no es, yo me pido este con estos extras tal, me lo cotiza no sé qué empresa y no sé qué fleet broker se mete entre medias para hacer un multibidding y tal, y se pone, no, no, lo hacemos ordenado y así estamos ganando, o sea, estamos ahorrando dinero, estamos ahorrando dinero, pero además, es que cuando empezamos el año pasado con a apretar fuerte con la sostenibilidad, estábamos haciendo todos nuestros casos con precios de combustible que no son los de hoy. Dije, claro, ahora vienen los precios del combustible y también podemos decir, ¿y los precios de la electricidad? Pues sí, pero no han subido tanto como los del combustible, es que los del combustible han subido mucho. Y entonces ahora empieza a salir muy bien la cuenta, y sobre todo cuando también hemos invertido en poner paneles solares prácticamente por todos los sitios y sistemas de carga inteligentes que balancean la carga en nuestros parkings y tal, todas estas cosas para asegurarnos y para adoctrinar a todos nuestros conductores en la carga de los, en la carga de los vehículos. Resultados. Bueno, pues muy rápido. En el 2019, esa fue la baseline que nos encontramos, ¿no? En el 2020 bajamos de 111.000 toneladas de CO2 producidas por nuestra flota, porque lo medimos también, hasta 80.000, que no tiene ningún mérito, porque todos sabemos que el 2020 fue el año de la pandemia. Entonces, claro, se circuló mucho menos, y además de circular mucho menos, se circuló mucho más fluido, que fue lo que cambió realmente y lo que hizo bajar de 222 gramos de CO2 por kilómetro recorrido a 216, que bueno, es un 5%, no llega al 5%, yo creo que es un 4%, pero bueno, es una mejora, pero esa mejora no se la debemos a nadie, se la debemos a las condiciones y se la debemos a que había menos atascos, con lo cual pues se gastó menos combustible quemándolo simplemente en el atasco. Pero en el 2021 sí hemos empezado ya, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, no en España ni en Europa, sino en todo el mundo, para entregar nuestra flota nueva, hemos empezado a entregar coches de la nueva filosofía en el mes de junio. Entregamos hasta el 31 de diciembre, me parece que fueron 3.500 coches nuevos de 22.000, y luego han salido otros 2.000 y pico de renovaciones del 2021 que llegaron tarde, pero ya hemos llegado a un 10%, y eso sí tiene más mérito. Sí tiene más mérito porque ese 10% significa que cuando han vuelto todos los kilómetros y han vuelto todos los atascos, nosotros lo hemos hecho todavía mejor. Quiero decir, porque es que en el 2021, bueno, en España había atascos, pero en otros países del mundo donde tenemos concentración de emisiones, en Tailandia, en Indonesia, en Filipinas, en México, en Colombia, en Ecuador, en todos estos sitios, había muchísimos atascos otra vez. Y ahí es donde nos interesaba. Entonces, bueno, muy rápido, desde el inicio, más del 40% de los modelos aprobados están electrificados. O sea, los mild hybrids excluidos, no cuentan. Y luego, los vehículos que estamos instalando ahora en las flotas emiten un 40% menos en WLTP que los que estamos retirando lo que emitían ellos. En la homologación que tuviesen, que es otro de los problemas que nos hemos encontrado, es que hay muchos países del mundo donde no hay normativa de homologaciones. Y donde quieres ver si tu vehículo que estás eligiendo cumple o no cumple, no hay manera. Y hay que hacer un poco la cuenta de la vieja de ver, oye, cuál es el consumo medio de combustible y cuánto CO2 se genera por cada litro que se consume y demás, y decir, bueno, pues puede estar o no puede estar. Las claves del éxito, lo del éxito es un poco de marketing, pero bueno, las claves del éxito, esta es. O sea, ahora vienen más, pero esta es la fundamental. O sea, si después de toda esta chapa que os he dado os tenéis que quedar con una idea, es la sostenibilidad depende de que todo el mundo se lo crea y todo el mundo se apueste el dinero. Si en vuestra compañía, para los fleet managers, si en vuestra compañía la sostenibilidad es, oye, ¿y cómo vamos de CO2 y tal una vez al cuarter? Y es muy difícil, es que es muy difícil. Si realmente tenéis un plan, quiero estas emisiones, tal, y está todo el mundo vinculado, desde el director comercial, el director general, tal, todo el mundo, entonces es mucho más difícil enjuagar todas las diferencias y no darle exactamente el V8 que quiere al que lo quiere, ni darle el vehículo diésel de 170 caballos que conducía a este señor antes que comercial, sino que ahora, pues como su país tiene una producción eléctrica con un carbon intensity de, no sé, de 600 gramos por cada kilovatio hora, como es el caso de Polonia, pues en tu caso tienes que llevar un híbrido, y ahora pues tendrás que llevar un híbrido más grande o más pequeño, pero será híbrido.
Y luego otras más. Programa global aplicado localmente. Equipamiento mínimo de seguridad global y límites de CO2 regionales, que son banalidades, que lo sé. Pero es que es fundamental, porque una vez que las tienes, empiezas a ver si se cumplen en todos los sitios. Y yo, por lo menos, me he llevado sorpresas viendo dónde no se cumplían. Renovaciones dirigidas a vehículos sostenibles. Muchos eléctricos y muchos híbridos enchufables que se enchufan. Pero también un cambio de mentalidad en México, en Marruecos, donde toda nuestra flota es ahora mismo sostenible. En Marruecos y en Tailandia. Y en Filipinas, donde no hay una red de electricidad estable y donde hay monzones y tifones y cosas de estas 3 meses al año, ponemos nuestras primeras redes de distribución en furgonetas eléctricas con paneles solares y con inversores y con baterías. Pero hay que hacerlo porque al final es que en Filipinas estás pagando a $1.50 el litro de gasolina. Entonces, aunque no te lo creas por sostenibilidad, créetelo haciéndolo en Excel y diciendo, joder, es que esto es lo que me cuesta. Y luego recordad que en el 2025, o sea, las flotas que renovamos ahora en el 2025, tenemos que poner en marcha la contabilidad de CO2. Que esto se habla poco, pero eso, permitidme la familiaridad, es otro marrón. O sea, hay que contar todo. Y cuando tú renueves hoy un coche y en el 2025 tengas que echar la cuenta para hacer tu certificación, que la quieras o no, tienes que tenerla, y digas, joder, pues este son 230, de verdad, porque es lo que gasta. Pues eso ponerlo también en el business case y decir, oye, no sé si en el 2024 lo renovaré o no, pero por si acaso, tecnología telemática y trainings para los conductores vinculados a la estrategia global, y algo de tecnología tenía que haber. Y ya, para terminar, nuestras metas. Carbon neutral, esto parece una carrera, porque es que hablas con otras empresas, ¿tú cuándo vas a ser carbon neutral? Pues nosotros en el 2025. Carbon neutral para el scope 1 y 2. Uno quiere decir, para los que no lo sepan, uno quiere decir las emisiones directas en tus operaciones. Dos quiere decir las emisiones que se producen al abastecerte de energía en tus operaciones. Es decir, que si yo enchufo hoy mi coche eléctrico en España y el carbon intensity de España son 110 gramos por kilovatio hora, esas emisiones las tengo que contar dentro del reporte en el 2025. Entonces, bueno, nosotros queremos ser carbon neutral en el 2025 para todas nuestras actividades directas. En el 2030, bueno, queremos tener una reducción absoluta al 50% con respecto a la baseline que nos hemos fijado, y en el 2040 ser cero, net cero, que quiere decir que todo lo que no consigamos lo vamos a tener que pagar, como una multa que te autoimpones, en scope 1, 2 y 3. El 3 significa que hay que contar también las emisiones que se generan, por ejemplo, cuando tus empleados van a trabajar. Por ejemplo, y todo esto es normativa que ya está ahí y que seguramente nos aterra a ver, porque a mí me da pánico tener que ponerme a contar todas esas cosas, pero es lo que viene, es que es lo que viene. Antes del café, tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguien tiene alguna consulta. Un par de preguntas fáciles. Fáciles, o sea, ¿cómo dejar de fumar o algo así? Eso es fácil. ¿Alguna pregunta? Bien, pues yo te voy a plantear una, porque tú has hablado de que la gente compra coches. Sí, algunos. Pero antes hemos hablado, o se ha hablado, de que la gente no compra coches. ¿Cómo comemos una cosa ahí? A ver, explícanoslo, porque yo soy de letras. Pues yo creo que tiene mucho que ver con desde qué punto de vista lo están mirando. Yo creo que la gente sigue comprando coches. Y de hecho, si tú te vas a comprar un coche al concesionario, en cualquier país de Europa, te dan un plazo de entrega, como no esté allí, y es muy difícil que esté allí, de 8, 9, 10 meses. La gente sigue comprando coches. Tenemos una generación, mi padre que murió hace muy poco, hace un mes, nunca dijo ni una palabra de CO2 y nunca dijo ni una palabra de sostenibilidad. Pero siempre tuvo su coche en propiedad, y yo desde pequeño y mis hijos, claro, estamos en el sector, pues tal. Pero es que yo creo que nosotros, los que estamos en esta sala, somos la generación que tenemos esta responsabilidad. Seguramente nuestros padres tuvieron otra responsabilidad de hacer una transición del modelo industrial, en el modelo de sociedad, en el modelo de, bueno, trabajamos todos, no solo la mitad, el modelo de tal, y a nosotros, yo creo que nos toca hacer otra transición. Y espero que a todos nos pillen empresas que se lo creen de verdad.